La Secretaría de Salud Municipal Lina de Armas aclaró que los taxistas en Valledupar no están transmitiendo el COVID-19 y que solo de ese gremio hay un solo contagiado. Esta aclaración la hace por falsas noticias que han circulado en redes sociales en los últimos días. Afortunadamente hoy en la ciudad de Valledupar hemos detectado un solo foco de infección. Los demás han sido casos aislados. Los taxistas hoy no son un foco de infección, no son transmisores, no son vectores, hacen parte del grueso poblacional de todas las personas en la ciudad que pueden o no estar contagiadas. Entonces, por favor, no alimentemos situaciones negativas para evitar que sigan prestando sus servicios, que hasta ahora lo han hecho de manera eficiente, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Desde la Secretaría de Salud estamos monitoreando el proceso y damos fe de eso para que ellos sigan ayudando a transportar personas en momentos de angustia, de crisis o lo que sea necesario.